Better Shop, tienda de aparatos electrónicos. La tecnología llega a tu hogar. Seguinos en Instagram, arroba Better Shop Store. Better Shop, hogar y tecnología. Avenida Rivadavia, esquina Basualdo, Villa Luro. Inmobiliaria Mar del Tuyú, calle 2, número 7473. Mar del Tuyú, Buenos Aires. Teléfono 02-246-434-306. Somos una firma familiar, trabajando en conjunto desde el año 1972, siempre intentando dar lo mejor. www.inmotuyú.com, Instagram, arroba Inmobiliaria Mar del Tuyú. Iluminación Sudamericana. Somos una empresa de iluminación al servicio del diseño y el proyecto de arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción. Teléfono 011-4567-0537. www.iluminacionsudamericana.com. Seguinos en Instagram, arroba isiluminación. Las Quinas, mermeladas, dulce de leche, miel. Cada producto tiene su historia. Juntos hacen la historia de Las Quinas. Cuidamos cada detalle naturalmente. Trozos de fruta en su punto justo de maduración. Logramos un dulce de leche imposible de rico, premiado en Europa. Somos Las Quinas y te decimos buen día. Seguinos en Instagram, arroba Las Quinas. Ya está por comenzar. Si sos velezano, este es tu lugar. Legado Tonón, no te voy a olvidar. Oh, no, no, no. Vélez y su mundo al aire ya está. Mantenete informado, vamos a alentar. El fiel testamento debe continuar. No hay una razón para no amarte y no tenerte en mi corazón. Vélez y su mundo te informa, te acompaña, hermano de pasión. Y no hay una razón para no amarte y no llevarte por donde voy. Yo soy por dinero y a veces lo llevo en el corazón. Legado Tonón. Pero, a ver, Augusto, yo te estaba diciendo Sí. que, a ver, lo de Patiño, yo lo entiendo, pero ya estoy harto de cumplirle todos los caprichos a los técnicos. Eso es lo que no me gusta. Porque le Pero venimos cumpliendo, escúchame, te lo pero decía si, antes, si viene a le venimos. sumar, si, pero si viene a sumar, no viene a ser titular capaz. Si viene a sumar, mirá, en Vélez tenemos a tipos que estuvieron en Cerro Porteño, Nani, Roberto Nani, creo que fue manager, ¿o no? Sí, manager. Sí. Y bueno, si el gallego lo llamó a Nani le dio el ok y el gallego lo conoce de Belgrano, no creo que venga a restar. No, yo no digo que venga a restar, pero ¿cuántas Sí. veces dije de que viene porque el técnico? Ya veníamos en la misma queja con Heinze, con Pellegrino, con el Cacique Medina. Bueno, Gareca no Sí. llegó, pero iba a ser seguramente lo mismo, que le venimos cumpliendo los caprichos porque lo quiere el técnico. Y acá estamos en la misma con Patiño. Me parece que venimos con la misma. Si se llega a dar lo de Juan Patiño, ojalá que le vaya bien. Yo le voy a decir siempre lo mejor. Yo quiero que se ponga la camiseta de Vélez, que la rompa, que sea el mejor defensor del fútbol argentino, pero. Venimos No te gusta, no te con que el gusta. té no me convence, no me convence y después nos arrepentimos porque siempre algún técnico nos termina dejando algo. Me parece que tenemos que aprender esas cosas, creo yo. Ahora, teniendo en cuenta el momento en el que estás, teniendo en cuenta que fuiste a buscar a tres, cuatro centrales, que ninguno se pudo traer, no es que estamos yendo a buscar la opción A con Patiño, pero si fuiste a buscar cuatro centrales, no se pudo dar ninguno. Que surge esta posibilidad, o sea, sería el quinto, sexto central, ponele que esté en la lista, bueno, y el gallego lo conoce y dice, mira, yo sé que este es fuerte, capaz que le falte velocidad, pero es un toro en la semana, va a tirar para adelante, tampoco. Si lo quiere el técnico, la Secretaría Técnica le va a terminar cumpliendo, yo lo sé. O le va a querer cumplir. Por eso, esa es mi objeción con la llegada de Patiño. A ver, creo que fue una. Lo veo como lo mismo que llegó Aquino, una oportunidad que se terminó abriendo. Faltaba. Se te cayó la opción A, la B, la C, la D. Se te cayeron todas. Vas por Patiño. Que lo pide el técnico, pero lo mismo está pasando con De Paul. Con De Paul venimos hablando de Fernando De Paul hace un mes y sé que le han ofrecido al técnico otros arqueros, otros nombres, pero a ver, el cuerpo técnico del gallego
y el mismo técnico y el mismo entrenador, el gallego, quieren sí o sí a De Paul. Y Sí. estamos perdiendo tiempo también con De Paul. A ver, bueno, ponerle lo de Patiño, que no vas a perder tiempo porque se supone que es una negociación que si avanzás la tenés que cerrar rápido porque está libre. Sí. Pero también con el Aunque, arquero estás igual. aunque hay algo en el medio, y en un ratito lo vamos a contar. Bueno, vamos a arrancar este Vélez y su mundo con mi amigo Lauta Méndez, con Javi Rapallo, con toda la banda del Multimedio. Arrancamos Vélez y su mundo de esta forma, charlando un poco de lo que puede llegar a ser un próximo refuerzo del Fortín, ¿sí? Que estamos hablando obviamente de Patiño, el defensor central de Cerro Porteño, que en un ratito vamos a contar absolutamente todas las novedades, cómo viene la historia, cómo está la situación, si puede ser refuerzo o no. Y también este tema que está planteando Lautaro Méndez, porque es verdad el tema del arquero Lauta, ¿eh? Sabés que, a ver, yo preguntaba, y en un ratito vamos a informar cómo está la situación, y al Gallego Méndez no le convenció ninguno de los arqueros que le ofrecieron, ¿sí? Y el único que le convenció a él y a su cuerpo técnico se llama Fernando De Paul, por el cual Vélez viene insistiendo, 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 pasan los días, no se puede llegar a un acuerdo, y por ahora no podemos decir que sea refuerzo de Vélez, en un rato vamos a informar, pero digo, qué raro también, ¿no? Que al cuerpo técnico de Vélez no le guste ningún otro arquero y mirá que hubo posibilidades, ¿eh? Sí, hubo bastantes. Hubo bastantes, tanto del fútbol argentino como del fútbol local. Hubo algunas posibilidades. Aparte, a ver, yo me acuerdo, August, que lo contabas incluso antes de que firme el contrato el gallego Méndez, de que pidió un arquero. Sí. Y es el último que puede llegar a venir a Vélez, el arquero. Si es que llega un arquero. Y está con este tema de De Paul. Aparte de De Paul, surgió hace 2, 3 semanitas. No, no surgió desde cuando empezó el mercado de pases, sino que se fue dando. Y no sé por qué tampoco se empezó quizás a negociar antes, si es que era De Paul o nada más. Si era De Paul sí o sí, porque capaz que tenías más tiempo y ahora están. Me hace acordar a lo de Dituro, que se perdió tiempo y bueno, y te das cuenta que te falta un arquero y terminás trayendo. Y a ver, Lautaro Garzón me parece que es el arquero con más condiciones que hay Lo conoces dentro a de. Garzón Lauta, ¿no? ¿Lo Muy viste? buen arquero Garzón. Para mí es el mejor que hay dentro de las inferiores, de los que son salidos del Nacional, perdón, justo leí un comentario, me mezclé, de los que son salidos de las inferiores, de los que son de reserva, me parece que es el mejor Garzón. Pero no está para atajar en este momento si pasa algo. No por condiciones, sino porque sería, ya que ya te pasó con un central, te pasó con los laterales, te pasó con volante, con delantero, Castro, Osorio, y ahora también vas y pones a un pibe en el arco, que es justamente lo que se buscó no hacer en este mercado, sabiendo que Chila Gómez no es una garantía, sino que lo capaz que no se hubiese buscado. Sí, la verdad que sí, porque, a ver, así como con los jugadores de campo, hemos escuchado un montón de veces y que no están para llenarlos de responsabilidades, y lo escuchamos hasta del mismo Gallego Méndez. Yo por eso, a ver, no me gusta pegarle a los colegas que van a las conferencias de prensa a preguntar, porque yo personalmente no estoy yendo, porque me quedo en la cabina haciendo el postpartido. Pero la verdad que, a ver, así como el gallego, en todas las conferencias de prensa de que llegó, una frase típica del gallego de que vino Lauta es, che, no llenemos de responsabilidad a los chicos, necesitamos refuerzo. Perfecto, gallego, coincido con vos y tenés toda la razón. Pero ahora en el arco, o sea, si se lesiona a Gurián, le vamos a dar la responsabilidad de atajar. A ver, primero toco madera, que no se lesione Gurián, porque nunca quiero que un jugador de mi equipo se lesione. Segundo, se lesiona, es una cuestión del fútbol, puede pasar, una cuestión de la vida, puede pasar. Se lesiona a Gurián, tiene que atajar Garzón. ¿Sí? Hoy el arquero suplente de Vélez es Garzón que lo está superando en el día a día a Gómez Riga en la evaluación que hace el cuerpo técnico. No lo dice ni Agusileo ni Lauta Méndez, lo dice el cuerpo técnico de Vélez, incluso llevándolo al banco de suplentes el otro día. Habló Perfecto, muy bien ahora, de él. ¿cómo? El gallego habló muy bien de él en la Habló el conferencia de otro prensa. día muy bien. Che, muy Muy bueno bien. el informe que metiste en ESPN, Lauta de Garzón, ¿eh? Muy bueno, sí, lo queríamos completar con Garzón y justo estamos haciendo nota a Romero. Mirá. Pero sí. Hubiese sido redondo que debute justo ese día Garzón, ¿no?
Pero sí, mucha gente humilde. Bueno, es lo que pasa en las inferiores, ¿no? Los pibes la pelean. Y aparte, una posición que es muy difícil, ¿eh? La arquero. Es muy Sí. difícil esa posición. Es más chico, 2 años más chico que Gómez Rigas. Él Dos es años más chico. 2003 y Gómez Rigas 2001. 2 años más chico es Garzón. Muy bien. Bueno, a ver, para completar lo que iba a decir. Si el gallego en todas las conferencias dice, no quiero cargarle responsabilidad a los jugadores jóvenes, por eso necesitamos refuerzo, bueno, vinieron algunos jugadores que van a colaborar en esa situación. Ahora, ¿en el arco no pensamos de la misma forma? O sea, si se lesiona a Burián, ¿quién va a atajar? Si Gastón Gómez no sabemos dónde está, no sé si está acá. Gastón Gómez me hace acordar del presidente de la Nación, no sabemos dónde está. O sea, no sabemos si está, si no está, si le pasó algo, no sé. La verdad no sé qué le pasa, ni al presidente de la Nación, ni tampoco a Chila Gómez. Hoy lo que me importa y que estamos hablando de Vélez es Gastón Gómez. Bueno, ¿dónde está Chila Gómez? ¿Se volvió a Racing? ¿Está en Vélez? ¿Dónde está? No sé. ¿Está lesionado? Bueno, no sabemos. Papá, ojo, hay que estar atento. Yo 9:30 prendería la tele. Capaz que, no sé, aparece en el banco de suplente de Arias. Qué sé yo, nadie sabe de Chilaón. Pero No ojo, sabemos. escucha. Yo lo que leí es que en los informes de entrenamiento estaba siempre, ¿eh? No Está. sé. Bueno, cuestión que el otro día al banco fue Garzón. Perfecto. Entonces, se derrumba el concepto del Gallego Méndez, por lo menos en el puesto del arquero, cuando dice, che, la verdad que no le quiero llenar responsabilidad. Bueno, yo al gallego lo recontra banco, la gente lo sabe porque lo digo siempre en los programas. Más allá de que soy objetivo y le puedo criticar un montón de situaciones, como le hemos criticado en la última parte del campeonato, que Vélez no le pegaba al arco, no creaba una situación. Bueno, perfecto. Ahora, me parece que es una contradicción del cuerpo técnico de Vélez de que el gallego salga en conferencia de prensa a decir, no quiero cargar de responsabilidad a los chicos, tráiganme refuerzos, y en el puesto del arquero no nos fijamos en eso. Bueno, me parece que sería una buena pregunta para el gallego, ¿qué va a pasar con el tema del arquero? ¿Si lo bancamos directamente a Garzón o qué podemos hacer? Porque para mí Sí. Vélez necesita uno ahí. Reitero, Sí. ¿para qué llenar de responsabilidad a Garzón? ¿Cuántos tiene el auto, dijiste? Es 2003. ¿Cuántos años tiene? 20 años de tener. Es 20 muy años poco, es muy, a muy 10. poco para el arco de Vélez. Sí, y ahí preguntaban cuánto mide. Preguntaban en el chat de YouTube, que ahora lo vamos a estar saludando a todos. Si no me equivoco, es un arquero. Muy no, no es de, no, es petizo para ser arquero, pero para mí es el mejor. Tiene muchas condiciones, debe medir entre 1,79 y 1,80. Que aparte vos lo ves y no parece, no es muy alto, pero tiene buen físico y la verdad que tiene buena, alcanza una buena altura para saltar. Y es muy y se la banca muchísimo. A mí es el arquero que más me gusta personalmente. El tema de la estatura quizás es algo que no lo ayuda, pero que es un arquero muy, muy bueno. Muy bien, bueno, vamos a empezar a saludar a la gente, que ahí recién Lauta nombraba algún mensaje. Estamos arrancando este Vélez y su mundo de día miércoles 23 de agosto. Vicente de Mauricio dice, jugó en Belgrano y Racing, Patiño le fue mal. Cagua dice, tiene la misma altura que Chávez, arquero de Huracán, seguramente por Garzón. Bueno, por ahí puede Sí. ser, una contextura parecida. Pasa que, claro, no lo vamos a comparar con Chávez, que es un arquero con mucho más recorrido. No porque Garzón no tenga las cualidades, ni porque sea bueno, malo, regular o lo que sea. No estamos hablando de la calidad de Garzón, que seguramente la va a romper toda. Pero estamos para pelear un descenso con un arquero que no debutó y que tiene 20 años en el banco de suplentes. Para mí es un error, ¿eh? Ojalá que no le Aparte, pase nada a Burián. Ojalá. te toca que se te lesione Burián, ¿no? Ojalá que no, pero se te toca que se te lesione Burián en un partido difícil, en un partido chivo y al pibe lo mandás a debutar ahí, que capaz que lo puede hacer, seguramente lo puede hacer de gran manera, pero se come un gol o algo, y ya lo matás a él. Vos más, ni pienses en el club, ni pienses en la gente, ni pienses en sacá Vélez, si quieres. Pensás solo en el pibe y lo matás al pibe. Lo matás al Claro, pibe mentalmente. Ojalá sí. que no pase nada de eso, pero bueno. Y en esta me consta, o por lo menos por lo que uno ha podido averiguar,
que Cristian Bacedas le ha ofrecido un montón de arqueros en parte de la Secretaría Técnica al Gallego Méndez. Y acá en estas reuniones que hubo del cuerpo técnico de Vélez, del Gallego, con Agustín Paz, el entrenador de arqueros, y en estas reuniones de Nauro, el Gallego no ha dado el ok, ¿sí? Para cualquier otro arquero, salvo el de Fernando De Paul. Bueno, un ratito vamos a contar la historia, cómo está la novela de Fernando De Paul y para contarle un poquito a la gente también. Sigo leyendo algunos comentarios. Sigo Perdón, leyendo Santiago, algunos comentarios. sabía que iba a seguir solo, sabía que iba a seguir solo. Perdón, tuve que acomodar algo acá, ¿eh? Acá No estamos. pasa nada, no, no hay problema. No, yo tengo una sombra acá arriba hoy. Ahora la voy a acomodar después que me molesta un poquito. ¿Ves Ah, que acá? bien, sí, no me había dado cuenta. Muy detallista Está usted, Sireo. la sombra ahí. Bueno, en un ratito la voy a corregir. Bueno, leo algunos mensajes más de la gente. Poquitos me gusta, 54. Vamos a Nada. tratar de llegar a cuánto, a 200. Vamos por 200 hoy en este programa. Encima, vamos por 200 y estamos viendo si podemos concretar algo que para sumar más de 200. Si se, no quiero comprometer Rapalo, nada, pero Rapalo, están metete un laburando detrás de refuerzo. cámara. Rapalo, metete un refuerzo, dale, metete un refuerzo y quiero hablar con algún refuerzo de él. El que vos quieras, Rapalo. Cerrá a cualquier refuerzo. A ver si Javi Rapalo puede meter algún refuerzo en instantes acá en el multimedio. Y hablamos un ratito con toda la gente, con algunas preguntas de la gente también, de los fans destacados, de los miembros destacados, que si en caso de poder concretar Rapalo una nota, vamos a poder hablarle a este refuerzo y obviamente con algunas preguntas de la gente. Bueno, decía, Marcelo de Bella dice, cuenta la historia de que una vez estuvo Manso y bueno, no entiendo lo que dice Marce de Bella. Maxi Fortinero Cisnero dice, Patiño es un central que no tenemos, fuerte físicamente, va bien de arriba, cara de malo que las pelea todas. Yo lo banco, dice Maxi Fortinero. Cristian López dice, De Paul es mucho mejor que Hoyos. Bueno, yo la verdad no lo vi. A mí no me gusta hablar de los que no vi. Yo no lo vi atajar un partido a De Paul. No, no te puedo decir lo que sí que. A ver, tengo un conocido que es analista, que trabaja en analista y lo ha analizado mucho a De Paul. Y a mí me dijo que es un arquero que para Vélez puede ir muy bien. Me lo expresó de esa manera, que es un buen arquero, que tiene buenas, me dio buenas referencias en cuanto bajo los tres palos, que es un arquero que no es bueno con los pies, que no es bueno con los pies, pero que es bueno bajo los tres palos. Y que normalmente sale a descolgar muy bien los centros, pero a ver, es la apreciación que me dio un conocido que lo analizó mucho a De Paul por su trabajo. Yo sinceramente no lo vi. Si te digo que Lauta, sí, o me malo, desconecto no. un segundo porque tengo algunos toques, ¿viste? Y me está molestando esa sombra. La voy a apagar. Voy a apagar esa Dale, sombra. dale, dale, tranquilo, tranquilo. Ahí lo esperamos mientras Busileo. Ahí estábamos hablando de Fernando De Paul. Nada tiene que ver con Rodrigo. Es argentino nacionalizado chileno, que es el arquero que quiere sí o sí el gallego Méndez. Es el arquero que quiere sí o sí el gallego Méndez. Nicolás Manuel Carcagno me dice, ¿qué Ahí significa para estamos. Vélez? Si es bueno, es bueno. No sé, me dijo eso, yo no te lo puedo decir. Hoyos es mejor que Buriani Gómez, dice Paisa. Monetti nadie lo nombra. Monetti firmó en Sarmiento de Junín. Antes leía No, también pero en la U. no me A mí gusta para ver tampoco. con él. A mí tampoco, a mí tampoco. Si me viene, me nombra Monetti y se me viene él en mitad de cancha saliendo a cortar, a armar una pelota. Andrada no es de Vélez, no se le preguntó por venir. Sí, se le preguntó, pero muchísimo, muchísimo dinero es. Era, en realidad. Moyano o Altamirano. Bueno, Altamirano, otra de las grandes decisiones fue, ¿era Altamirano o el Chila Gómez? Terminó viniendo. El Chila Gómez, que bueno, en realidad no lo podemos jugar mucho tampoco porque estuvo muy poco el arco. Hoy estamos. Está, aparición con vida de Chila Gómez, podríamos Méndez, pensar. Sí. usted vio que le pedíamos a Rapal un refuerzo. Bueno, ahí lo vamos a meter, porque ya tenemos la oportunidad de hablar con un refuerzo de Vélez, el gran Jason Gordillo. Jason, bienvenido a Vélez y su mundo. Agustín Sileo, Lauta Méndez, aquí abajo mío, te saludamos. El placer de saludarte, Jason. Bienvenido al Fortín. No, muy buenas noches para ambos. Muchas gracias por la invitación, por el gran Jason también.
Y nada, muy, muy contento, muy feliz de estar aquí frente a ustedes, frente a los hinchas, a esta institución tan linda. Y bueno, gracias por la bienvenida, papá. Bueno, Jason, ya vamos a hablar a algunas cuestiones de tu llegada al club, algo de lo futbolístico, pero antes permitime decir, porque apenas llegaste a Vélez, generaste una ilusión en el hincha. Obviamente, a ver, dada tu posición, no es que tampoco por los goles ni por las habilidades, sino sabemos tus características de jugador, pero el hincha, la verdad, que se ilusionó mucho y en redes sociales se ha manifestado muy contenta la gente con tu llegada. ¿Lo has recibido ese cariño en tus primeros días en el club? Bueno, la verdad no he tenido la posibilidad de tener contacto con los hinchas. Lo que tú me has dicho lo sé, porque me lo han dicho, pero bueno, la verdad que me halaga esos comentarios, el recibimiento que me han hecho los compañeros y el club de esa manera tan cálida como si hiciera parte ya del grupo, te motiva y te ilusiona, ¿no? Para seguir entregándolo todo como lo he hecho a lo largo de mi carrera. ¿Por qué Vélez, Jason? Porque tuviste varias ofertas. ¿Por qué elegiste Vélez? Bueno, primero es un club importante. Para nadie es un secreto de que es un club grande, que es un club muy ordenado en un país donde es complicado ese tema y eso es de admirar, ¿no? Es un club que merece estar en los puestos de arriba, y porque siempre me habían buscado, siempre antes de ir a San Lorenzo estaba el llamado, en enero también, entonces, bueno, se dio la oportunidad, me hablaron muy bien del club, me hablaron muy bien de un proyecto y la verdad me sedujo, pero más que todo por las ganas de tenerme. Me ilusionó mucho y la verdad que estoy seguro que tomé una buena decisión. Ya te va a preguntar Lauta Méndez y vamos a empezar a hablar un poco y hay algunas preguntas de los hinchas que te digo, estamos en vivo y la gente no para de escribir bienvenido Jason, grande Jason, subidos al barco de Jason, así que bueno, ahora vamos a leer algunos hinchas. ¿Apodo Motosierra? No, 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 tampoco. Pero porque algunos sí te decían Motosierra, ¿tenés algún apodo en Sí. particular? No, la verdad, puntual no, ¿viste? Me dicen de muchas formas por mi estilo de juego, pero puntual no, no tengo un apodo. Bien, bueno, Lauta, todo tuyo. Jason, ¿cómo estás? Bueno, Lautaro Méndez te saluda, como te dijo recién Aus y Leo. A ver, te toca llegar en un momento de Vélez que vos lo decías, merece estar en los puestos de arriba, hoy le toca otra realidad. Vos sos un jugador que mete mucho. ¿Cómo le decís a la gente o cómo decís que se juegan esta clase de partidos que se vienen? ¿Cómo se juegan? Bueno, Lauta, la verdad son finales, ¿no? Yo sé dónde vine, en qué momento vine, y mis compañeros que han llegado, porque lo hemos hablado también. Entonces, estamos hablando el mismo idioma. Los que se quisieron quedar también, ¿viste? Es porque queremos sacar el equipo adelante. Hay que afrontarlos con la seriedad, con la concentración que requieren y con el alma, ¿no? Yo creo que para jugar bonito, pues. Habrá más partidos para tener una idea. Hay que correr los partidos con el correr de los partidos. Pero ahora necesitamos ganar, necesitamos sumar de a tres, aferrarnos, blindarnos y empujar, dar lo mejor de cada jugador, meter, jugar. Y bueno, con la compañía de nuestra gente, que también es muy importante, porque hay muchos chicos que necesitan ese apoyo. Yo creo que, y no tengo ninguna duda de que lo vamos a sacar adelante y de la mejor forma. Bueno, entre esas circunstancias, antes te preguntaba August el tema de por qué elegiste Vélez, también te reencontrás con un viejo conocido, que es el gallego Méndez, viejo en realidad reciente, porque lo tuviste hace muy poco. ¿Qué tan importante fue para tu llegada y qué les transmite el gallego en el día a día, que es un tipo de club? No, muchísimo. Primero ya sabía con qué técnico encontrarme, con qué estilo de trabajo, entonces no venía a acoplarme, sino que venía a brindar lo que puedo dar. Entonces, es un técnico muy pasional, que trabaja mucho,
que vive el fútbol de una manera diferente que pocos jugadores o pocos técnicos lo pueden vivir. Y está en el equipo de sus amores. Estoy completamente seguro que día a día da lo mejor de él para que el barco esté en flote y para que esté de la mejor manera como lo merece un club tan importante. Ajá. Jason, ¿en qué momento te toca esta llegada a Vélez? Porque, bueno, jugaste en Colombia, tuviste una gran carrera, saliste varias veces campeón, aquel paso por San Lorenzo, bueno, en Unión parecía que habías encontrado de nuevo regularidad, que estabas teniendo buen nivel, jugador experimentado, que ya conoce al técnico, un lindo desafío como es el Club Atlético Vélez Arfiel. Personalmente, ¿a vos en qué momento te llega esta llegada al club? Bueno, me llega en un momento de mi carrera lindo, donde estoy disfrutando jugar al fútbol. Si bien estoy joven, tengo 31 años, pero disfruto ir a la sede, disfruto ir a entrenar, disfruto dejar todo el alma en la cancha. Me llega en un momento donde estoy con ritmo, donde estoy con esa confianza como futbolista, que es muy importante, y esa confianza me la dio Unión con los partidos, con la regularidad y los diferentes técnicos que pasaron. Entonces, creo que me encuentro en un excelente momento, un reto importante, motivado y bueno, con toda esa ilusión que te digo. ¿Y en algún sistema táctico te sentís más cómodo, Jason? Porque, a ver, cuando Vélez venía, debutó el gallego con línea de 5, con 2 en el medio. Ahora parece ser que cambió. El otro día Vélez jugó bien, ganó el primer partido, la primera final. ¿Dónde te sentís más cómodo vos jugando? Y jugué en las diferentes posiciones, a veces de 1, de 5-5, a veces doble 5, creo que le dicen así acá. Sí. En el 3 también he jugado muchísimo tiempo, pero no, la verdad que a estas alturas uno sabe acoplarse y con inteligencia y con la ayuda de los compañeros, obviamente, en la posición que me necesitan, voy a brindarme lo mejor y todo lo que puedo dar. ¿Lauta? Y ahora hablando un poquito más de Vélez, Jason. Porque antes mencionabas todo lo que te hablaron antes para que vos puedas llegar a Vélez. Pero ¿con qué club te encontraste acá adentro cuando lo viviste? La otra vez te vi que en el Amalfitani, te vimos que fuiste a ver, por suerte con victoria, viste al equipo ganar. ¿Qué te encontraste en Vélez? No, un equipo comprometido, un equipo con compromiso total al 100%. Se nota en los entrenos, en la cara, en la mirada de los jugadores. Hoy lo hablaba con alguien del club y nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque los que estamos quisimos llegar y los que se quedaron se quisieron quedar, ¿viste? Muy bueno. Entonces, es un equipo comprometido desde la línea de arriba hasta la línea de abajo. Y cuando un equipo está así, fuerte, blindado, y con el apoyo de nuestros hinchas, que te repito, va a ser fundamental, vamos a andar de una muy buena manera. Y bueno, la verdad que está muy bueno lo que decís, porque es algo que nosotros lo venimos mencionando, porque al menos lo que se nota es que están los que tienen que estar. Es un equipo con muchos jóvenes, ¿no? Le vino bien, porque los 4 refuerzos, además de vos, están todos por la misma edad. Eso le puede servir a los más pibes, ¿no? Sí, aparte que hay muchos, pero de muy buena calidad. O sea, en el día a día se ve la calidad que tienen y por algo están en un club tan importante. Pero están comprometidos, ellos están ilusionados, el ganar la primera fecha da ese respiro y esa confianza, que es lo más importante. Estoy seguro que trabajando no va a ser fácil, obviamente, cada partido va a ser una guerra, pero confío plenamente en el equipo que hay y en el pensamiento que tenemos. Jason, hablando de los partidos que van a ser difíciles, la pelea ahí abajo siempre es difícil, vos conocés el fútbol argentino, es más difícil quizás también, el domingo es otro de esos partidos que es una guerra, ¿no? Por el momento Independiente, por todo lo que se está hablando, porque se quedó sin técnico, porque ahora asumió Tevez, y además por nuestra pelea, la pelea que estamos disputando nosotros como, bueno, ustedes como jugadores, nosotros como hincha de Vélez, pero todos juntos tratando de que el Fortín haga un buen torneo. Me imagino esa clase de partido el próximo día domingo, ¿no? Claro, tú mismo lo has dicho y es lo mismo que pensamos nosotros. Nosotros pensamos en hacer un buen torneo.
No desconocemos la situación de la parte de abajo, pero por lógica, si haces un buen torneo, esa parte va quedando atrás. Entonces estamos enfocados en eso, en hacer un buen torneo, en sumar puntos, en cada día jugar mejor, que si es con acompañada de Victoria, pues mucho mejor. Pero el domingo, como todos los partidos en Argentina, son una guerra. Yo creo que aquí no hay partido fácil. Todos te corretean en la mitad de la cancha, adelante, atrás. Y es un partido lindo, de esos que todos quieren jugar, donde hay que pedir el balón, donde hay que trabar, cuando hay que trabar, con un estadio importante, una hinchada importante, un equipo de los grandes. Entonces va a ser un lindo desafío para ambos y se juega muchísimo. Voy a leer algunos comentarios de la gente, Jason, y ya voy con algunas más de Lauta para no extender mucho. Obviamente estamos disfrutando esta charla con Jason Gordillo. Acá la gente nos dice que banca en el Atlético de Motosierra, pero no le gustó a Jason esa, así que no. No, soy descomplicado. Sí, Lauta, ¿vas a decir algo? ¿Toma mate, Jason Gordillo? Sí, en invierno sí le recibo a los compañeros. No soy amante, pero sí con el frío es necesario. Aparte, café, Jason. Café a morir, porque ya está el buen café. Café de verdad. Cafecito del de allá, de Colombia. Aparte, en la villa, Jason, hace siempre 2 o 3 grados menos, ¿no? Allá en la Villa Olímpica, está fresco ahí. Sí, no, los muchachos me comparten y recibo. Me gusta. Y es una forma que tiene el argentino de compartir, interactuar, conversar un rato. Entonces se arman buenos momentos. ¿Te gustó la Villa Olímpica, Jason? Sí, la verdad que es muy linda, muy completa, a la altura de un club tan importante. Da gusto ir a entrenar, da gusto trabajar. No tengo ni una sola queja, la verdad es un hermoso set de entrenamiento. Leo algunos comentarios de la gente y voy con la última pregunta de Lauta. Maxi Osán dice, bienvenido Jason, tus buenos desempeños serán tu buen futuro y el buen futuro del Club Atlético Vélez Arfiel. Esteban dice, un club campeón del mundo, bienvenido Jason Gordillo. Alba Delicio dice, sos crack Jason, qué lindo ver un jugador que declare tan bien, presiento que nos darás muchas alegrías. Y Daniel Caldés dice, Jason, te recontrabanco, ¿con cuántas tibias te quedan? No, tranquilo, vamos, paso a paso, ¿no, Jason? Sí, estamos metidos en el cuento. Bien ahí. ¿Lauta? Jason, bueno, ya, sí, así ya le hago la última, al menos de mi parte. Jason Gordillo, ¿qué le puede prometer al hincha? Me imagino que resultados y eso, no porque capaz que compromete al jugador, pero personalmente desde la individualidad, ¿qué le promete Jason Gordillo al hincha de Vélez? Y bueno, Jason Gordillo es un jugador que se entrega hasta el final, que a medida que ha pasado su carrera ha cogido mucha experiencia, jerarquía, que es lo más difícil de conseguir en el fútbol, y vengo eso, a aportar mi granito de arena, a aprender también, porque todos los días se aprende. Un Jason Gordillo que va a dejarlo todo por un equipo que está confiando en mi capacidad. Y estoy seguro que vamos a tener una linda relación con el club, con la hinchada. No es un momento fácil, lo asumo, está claro. Pero a eso vine, a personarme del reto y a dar lo mejor de mí en cada partido. Jason, sabés que se te ve contento y en serio, a ver, disfrutamos estos minutos, teníamos ganas de hablar con vos, muchísimas gracias por tu tiempo y recontrabanco a los tipos como vos, que en vez de estar en la comodidad de poder ir a jugar a otro equipo sin este tipo de presiones, apostaste, luchaste también por llegar al club y te pusiste la pilcha y ya estás a disposición del gallego, poniendo el pecho, poniendo la carita, y estoy seguro que estas historias terminan con un buen final. Así que desde acá estaremos acompañando para lo que sea. Permitime agradecerle también a Sobe Bonillo, de Prensa de Vélez, que nos estuvo dando una mano. Pero en serio, Jason, a meterle con todo que desde acá, desde la tribuna, y nosotros haciendo un programa, vamos a estar apoyando para que sea un gran año para todos nosotros, para el Club Atlético Vélez Arfiel. Bienvenido, crack. No, muchas gracias a ambos por la oportunidad, por la bienvenida.
Y nada, papá, aquí estamos con cada uno de mis compañeros comprometidos. Te repito, es un equipo que tiene compromiso y estoy seguro que con ese apoyo de la gente que es tan necesario, vamos a salir adelante y armar un lindo club. Gracias, Jason. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, bendiciones. Abrazo. Abrazo, Jason. Muchas gracias. Jason Gordillo, hablando mano a mano en Era. exclusiva. Cumplió Rapallo, cumplió ahí Rapallo también el beso gigante para Sobe Bonillo que nos dio una mano y que estuvo a disposición desde el primer momento. Bueno, me gustó la nota, Lauta, ¿eh? Me subió a lo largo de gordillo, ¿eh? Qué grande Jason, ¿eh? Qué grande Jason. Aparte, fíjate que cuando ahí el hincha le escribió de las tibias, no quiso decir, pero dijo: estamos metidos, estamos metidos, estamos metidos en eso, muy bien. ¿Sabés decirle con qué frase me quedo? Que usted ¿Con me cuál? parece que también, ¿no? Pero estamos los que queremos estar. Sí, muy buena, muy buena. Los que se querían ir se fueron, los que no quisieron venir no vinieron. Estamos adentro de esto, de la pelea, de sacar a Vélez de este momento, los que tienen que estar y los que quisieron. Así que a muerte con Jason Gordillo con esa frase, que para mí. Esto es Sí. un pensamiento mío. El domingo va a ser titular. Vamos, 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 Lauta. No, pero Vamos. no. No, lo digo para mí por el técnico. El técnico Sí. para mí lo va a poner el titular el domingo, Es un partido, ya vamos con la gente, ¿eh? Ya vamos con la gente. Lauta, es un partido para Jason el domingo. Es un partido que lo tienen que jugar los tipos de experiencia, ¿eh? Mirá que es bravo el domingo. Es bravo lo que se juega Independiente, tiene técnico nuevo, es bravo el partido del domingo, no es para cualquiera. Muy bravo, muy bravo. ¿Me está escuchando bien la gente? ¿Vos me escuchás bien, Yo Sile? 5/5, Lauta, sí. Sí, pues leí alguno que me ponía que estaba medio bajo. Te iba a decir, me fui con esto. Ah, del partido del domingo que tiene una Sí. curiosidad también de que es muy picante. Es el último partido que dirigió el Gallego Méndez en Unión antes de venir a Vélez, que le gana 3 a Mirá 0. vos, me había olvidado de eso. Muy buen Con dato, Lauta, es verdad. Jason Gordillo, titular. No sé Sí. si hace un gol Jason Gordillo. La rompe toda ese día. Porque hace un gol Gordillo, pero no me acuerdo si fue ese partido o contra quién. Ya te lo digo, ya te lo digo. Lo tengo No acá, mirá. recuerdo. No, no, no. Lo hace Domina, Kevin Zenón y el tercero lo hace Machuca. El 3-0 de Ah, Unión. ese equipo tiene Pateó más de suerte. 15 veces al arco ese día Unión. Le dio un baile terrible a Independiente, que te acordás que fue complicado porque decíamos después del partido, te acordás que ya teníamos la información del gallego, Sí. y a veces, a ver, lamentablemente a veces nos cuidamos por Vélez, ¿viste? Tratamos de tirar buena onda para el club y no matarnos tampoco por una primicia, ¿no? Yo no te creía, te ponía así, Leo, pero ¿cómo acaba de ganar 3 a 0? Me está diciendo que viene a Vélez mañana. Me voy a dormir, me despierto, comunicado Unión. No, no me olvido más Y ese lo día. hizo, y lo Y lo hizo, lo hizo hizo. el tipo, ¿eh? Lo hizo. Bueno, Lauta, me subo al barco de Jason Gordillo, posta te digo. Está contento el tipo, ¿viste que está contento? Muy contento, sí. Y el otro día, a ver, me tocó verlo un ratito en la previa del partido ante Barraca Central y también lo veía contento, a gusto, estaba ahí en el banco de suplentes sentadito y esperando por el partido. También le pudimos hacer una breve nota y había comentado eso. Había comentado, se lo vio igual que como lo vi ahí tocando, sintiéndose con el hincha, tocando la cancha por primera vez, y todavía no lo hizo como futbolista. Me parece que es un jugador, a ver, que con el hincha puede llegar a quererlo bastante. No, no, a ver, yo fui muy crítico con Jason Gordillo por su juego. A ver, es un 5 Sí, bien de obvio. marca, es un 5. Que presiona mucho, es un 5 que si tiene que dar una patada la da y que más metedor que con fútbol, Gordillo. Y por eso me parece que el hincha se puede sentir identificado desde el lado de che, este me parece que no me está dejando a gamba. Este se está matando por la camiseta. Que eso creo que no lo va a poder negar nadie, de este jugador. Después, si les gusta cómo juega. Si juega bien, si juega mal, si es de un estilo, si es de otro, creo que ahí podemos criticarlo, debatirlo entre todos, y seguramente haya un punto.
pero que para mí no va a ser un jugador que el hincha va a decir, che, este en serio quiere jugar acá y este en serio está dejando todo por sacarnos de esta situación. Imposible que nos caiga mal, habla como si estuviese muy seguro, dice Rodrigo Godoy. Héctor Amor dice, Jason es la personalidad que no tiene Vélez. Daniel Velázquez dice, notón. Daniel Calde, gran abrazo para Daniel, dice, banco mucho a Jason, si juega la mitad de lo que declara, lo banco. Bueno, un usuario que dice, Tubi Eja, dice, qué grande el panita. Domingo Macrini dice, gracias Agustín, hermosa nota. No, gracias a Rapalo, que estuvo ahí trabajando con Sobe Bonillo. Bueno, gracias a ellos. Cristian López dice, la Jasoneta. Ojo. Esteban dice, muy bien Jason, muy buena nota. Muy parecido a mi amigo Seba Guevara. Fede Labrec dice, ¿por qué algunos renegaban de su contratación? ¿Por qué? ¿Para qué un 5? ¿Por qué? Porque raspa. Bueno, tranquilo, tiene que demostrar, sí, tiene que demostrar. Sí, sí, Lo sí. importante es que el tipo está comprometido con la causa, ¿sí? Sin duda. Y yo prefiero, como se lo dije a él personalmente, bueno, acá en la nota, prefiero tipos que quizás hoy, no digo que para pelear un campeonato, pero hoy, 23 de agosto. Yo prefiero tipos que quizás les falte un poco de técnica, que les falte un poco de calidad en su juego, pero que estén comprometidos con la situación de Vélez, con el dar todo y que quieran estar acá en el club, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Prefiero tener un Jason Gordillo que sé que me va a entregar una camiseta transpirada y que va a cagar a patadas al rival si lo tiene que hacer, antes que algún jugador que se pone la gloriosa camiseta de Vélez Arfiel y que se la pone sin ganas, ¿sí? Y que eso ha pasado. No es que estoy diciendo esto y que nunca pasó, sino que ha pasado. Entonces, hoy digo, bueno, para este momento lo recontrabanco a Jason y lo veo comprometido. Después la historia nos juzgará, pero por lo menos de entrada el tipo, él mismo se la jugó para poder llegar a Vélez, le importó un huevo quedar mal en Unión, irse, como hizo el Gallego Méndez, tenía otras ofertas del fútbol argentino y también de afuera. Y nos Exterior. consta porque hemos hablado con su representante, con Pascual, y el tipo eligió Vélez. Y el tipo eligió Vélez. Entonces, desde ese punto de vista, Lauta, al menos yo me quedo, no quiero decir tranquilo, porque nunca estoy tranquilo, pero sí me da cierto conformismo en el sentido de decir, bueno, pucha, por lo menos este la va a transpirar, ¿viste? La va a transpirar. Sin duda, sí. Y bueno, la gente me parece que por lo que estoy leyendo en el chat está más o menos entonado de. Desde ese lado, obviamente, después lo juzgaremos cómo juegue, si juega bien, si juega mal. ¿Qué pasa si Leo está bien? No, estaba mirando que dice Batacazo, Almirón sorprende con un 11 inédito, pone 5 defensores, Almirón para jugar contra Racing, con 3 centrales, con Advíncula, con Fabra. Bueno, equipo medio raro, pone Almirón, Cavani y Barco, arriba, los dos delanteros, lo pone a Cavani con Barco, no sé qué armó, la verdad no entiendo qué armó Almirón, pero bueno, problema de ellos. Hablamos un poquito del mercado de pases, Lauta. Sí, vamos con el mercado, vamos con el mercado. Y seguimos un ratito más, 415 personas en vivo, 110 me gusta, vamos que metimos una linda nota, vamos para los 200 me gusta, 110, 110, así que vamos, vamos por la TV en el techo, si Leo le pone a alguien. Claro, la tengo, no está en el techo, la tengo ahí en la pared, pero en este momento la tengo allá, entonces tengo que mirar así, no se enoje, Dani Velázquez. Me encanta hacer Vélez y su mundo, me encanta estar con la gente conectados como siempre. Vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿sí? O por lo menos del tema del mercado de pases. Porque primero arranco por la no contratación o arranco por la contratación, Méndez. ¿Por dónde quiere Por arrancar la usted? no, por la no. Por la no. Sabe que usted le habló del mate a Jason Gordillo y le voy a ser sincero. Le voy a ser sincero, Méndez. A ver. Me dieron ganas de tomar un buen mate suyo. Vio que usted, le cuento a la gente, Méndez, es un gran cebador de mate. Sí, Me gracias. acabo de quedar Mire sin la agua. montanita. Miren la montanita, miren la montanita, a ver, miren la Está montanita, ahí quemada, está está. quemada. Miren, miren la montaña de Méndez. Ahí está, ¿eh? No cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Rapalo no Dale, le gracias. gusta, ¿Cómo? Rapalo no le gusta. ¿No? No, no, no le gusta.
Se enoja. Me da risa, no me enojo, dice Dani Velázquez. Rumachela dice, dame la buena noticia que se cayó el pase de Patiño, Lauta y Agus. Jorge Villarmea dice, muy buena nota, aguante Gordillo. Vélez 670, imagino que debe ser Rapalo, dice, mate de porteño cheto, el de Méndez. Mismo, es Rapalo ese es Rapalo, sí. Qué grande Rapalo, ¿eh? Rapalo es el número uno lejos de este multimedio de Vélez 670. Buenas noches, fortineros, recién me prendo, saludos desde La Peña, Villa Mercedes, San Luis. Aguante las peñas, loco, aguante Villa Mercedes, San Luis, y aguante todas las peñas de la República Argentina y del mundo, los verdaderos embajadores de Vélez. Juan Pablo Rumachela dice, Carabajal viene, Agustín, no, por el momento no, sí que hubo un ofrecimiento. Nosotros siempre contamos que era un ofrecimiento, ¿sí? No es que el gallego lo pidió, no, se lo ofrecieron. Nunca, yo no tengo ninguna información de que se haya avanzado, fue un nombre que surgió así, como estás contando vos, y nunca se avanzó, nunca hubo algo más. Y era muy difícil su salida, ¿eh? Era muy difícil su salida de Independiente del Valle, no era algo sencillo. Tres palitos. Y más un contrato que está cobrando un contrato muy importante. En dólar billete gana Lauta. Dólar billete, y además que yo no sé qué tantas ganas tenía Independiente del Valle de sacárselo encima, por lo que estoy hablando, ¿eh? Bueno, a ver, leo a todos. Saludos desde Acebal, dice Adrián Racu. ¿De dónde están escuchando, muchachos? Cuéntenos con Lauta desde dónde están escuchando, pero de cualquier de cualquier lado. Ponele, si estás acá en Devoto, en Villa Lynch, como estoy yo estoy en Villa Lynch en este momento, cuéntenos de dónde están escuchando. Quiero hacer una estadística con la gente que está en vivo de dónde están escuchando en este día miércoles. Herbeles, el muchacho que nos saludó el otro día desde la cancha, aguante la peña Héctor Koivelman 2 de La Plata. Gran saludo para toda la peña de La Plata. WDP Lomas del Mirador, linda zona, me encanta Lomas del Mirador. A Sebal ya lo nombré. Yo los escucho desde Chubut, Lago Pueblos, dice Damián Weiss. Mirá, para que se me va el chat, explota el chat. Guillermo Garbín dice Villa Devoto, lindo barrio Villa Devoto, lindo barrio Devoto. Joaquín dice Monte Castro. Rogelio Paradiso dice Floresta. Rogelio, ¿tenés algo que ver con Pablo? ¿Tenés algo que ver con Pablo Paradiso o nada que ver? Sergio Rosani, desde Bucio. Méndez, ¿qué hacemos acá en Buenos Aires con este frío? Vámonos a Bucio. Ojo, vámonos a Bucio. Frío, pero si es a Bucio, voy. Vamos a Bucio. No nos podés hospedar, Sergito. Nos vamos unos días con Méndez. Nos hacemos cargo de la comida, de todo. Omar. De las caipirinhas. De las caipis, seguro. Omar Abate, Villaluro, Lautaro Pizarro, Chipoletti. Colo González, ¿qué pasa con Patiño? Ya vamos a leer lo de Patiño, ya contamos lo de Patiño. Dani Fioretti, también desde Loma del Mirador. Rodrigo Godoy, de Villa Luzuriaga. Daniel Velázquez, cerquita de Méndez. Luzuriaga, Mirador, acá nomás, yo estoy en Ramos, acá desde Ramos. Cerquita Méndez, Méndez es de Ramos, lindo barrio. Bueno, yo he vivido en Ramos también. Hemos vivido en Ramos. Dani Velázquez, Pompeya, rodeado de cuervos. Seba Lorenzo, Ciudadela, Sorribaldi, Ciudadela, Alan Otero, Costa Rica, el amigo de mi cuñado, de Mati Miggins, qué grande, gran saludo para todo Costa Rica. Alan Otero también, si tenés un lugar en Costa Rica. Estuve cerca de Costa Rica, más precisamente en Bocas del Toro, que es una ciudad de Panamá, que es muy próxima a Costa Rica, unas playas infernales, pero me quedé sin plata para tomarme el barco y cruzar para Costa Rica. Me quedé sin plata, la verdad, no llegamos, me la gasté toda en Panamá, pero me quedé con las ganas de visitar Costa Rica, Ala, así que ya en cualquier momento vamos a ir. Bueno, sí, San Martín, Yamir Pereira, Walter Rojas, gran saludo para Walter Rojas, amigo. Walter Rojas en Urquiza, Cristina Pérez Liniers, bueno, se copó la gente, lo vamos a hacer más seguido esto, ¿eh? De dónde están escuchando. Sonidos vivos desde Viedma, Río Negro, Versalles, Recate, Barrio Fortinero.
Leandro Calvo dice: soy sileísta desde Quilmes. Vamos, vamos, carajo, Leandro. Crack. Tabo Rojo de Saspeña, Meguino y Espríngulo. Tabo Rojo, si no me confundo, es el barman o uno de los jefes de los barman en Dixon. Sí, si no me confundo, Tabo. Gran saludo para Tabo. Gran saludo para Tabo. Fernando Ruggiero, San Bernardo, qué lindo San Bernardo. Bueno, Seba Repetti, Villarreal. Bueno, de un montón de lados. Parque Avellaneda, para Gustavo Salazar. Gran saludo para Gustavo Salazar de Parque Avellaneda. Y para toda la gente que nos escucha de todos lados: Tandil, Bajo Flores, Río Janeiro, Punta Alta, Liniers, de todos lados. División Rede, qué grande Tarán. Gran saludo para Gaby Tarán. Bueno, Méndez. Hay justo, bueno, información también para Tabo Rojo, ¿no? Que era del Rojo, justamente, de Independiente. Hoy entrenó Carlos Tevez, dicen que el entrenamiento es el próximo rival, por eso lo cuento, ¿eh? No porque sí. Me interese decir qué pasa. 3 horas duró, dicen, el entrenamiento de Carlitos Tevez. Y puede ser que el domingo juegue de 9 Canelo. De 9, mira. Así que, bueno, hay información de para el Gallego Méndez. Bueno, gran saludo. El Motorman, claro, planta baja, Villa Lynch, Carlos Carrizo, San Fernando. Saludos para todos. Ahora, porque esto viene, ahora viene el mangazo. Yo les nombré a cada uno de ustedes desde donde estaban. Y ahora, ¿qué les voy a pedir? ¿Qué le voy a pedir a la gente? Yo los nombré Merlo, Aedo City, Ciudadela. Cuando vino Darío, esto me importa. A ver, pará. Ezequiel Bari. Cuando vino Darío a Bariloche, me contactó para juntarnos y conocernos. Así que si alguno del multimedio viene, me pueden contactar. Ezequiel Bari, miembro destacado de nuestro multimedio. Gran saludo para Ezequiel. Y si vamos para Bariloche, Ezequiel Bari, te vamos a contactar. Y vamos a hacer el programa desde allá. Cualquiera que vaya del multimedio. ¿Te parece, Lauta? Me encanta Bariloche. Me vuelve loco Bariloche. Ahí, así que ojalá que pueda estar. ¿Fue de viaje egresado usted, Sireo? No fui. ¿Sabe que no fui ni el de quinto ni el de ni a ninguno? No fui a ningún viaje egresado. Ah, yo sexto sería. Ahí Ignaz Martínez nos dice: desde la bañadera estoy. Villa Adelina. ¿Usted fue? Sí, fui. ¿Cómo la pasó? Bien, gracias, Sireo. Tenemos que ir a Bariloche, Muy linda ciudad. Muy linda. Me encanta. Conozco, fui viaje familiar, pero no fui de viaje de egresados. Mirá, Ezequiel nos dice que nevó ayer en Mendoza, ayer y hoy. Fui en verano, es muy lindo también en verano. En verano es hermoso. Fui carrera, dice que fue en séptimo a Córdoba. Carrera, métase la próxima, avise más temprano y se mete acá al programa. Bueno, después vemos si va a estar mañana o cuándo, el querido Juli Carrera. Bueno, vamos a hablar un poquito del mercado. Tema mercado de pases. Méndez había dicho arrancar por el que por ahora no viene. Por ahora y para mí... ¿Ya está? Yo tengo esas sensaciones, ¿eh? Viste, cuando te preguntan sensaciones, por ahora no viene. Mi sensación. Bueno, Fernando De Paul, como bien dice Méndez, está muy difícil a esta hora. Porque Colo Colo volvió a rechazar la tercera oferta que le hizo Vélez. ¿Sí? La tercera oferta que le hizo Vélez, Colo Colo la rechazó nuevamente en el día de hoy por la mañana, le avisó que la oferta no era suficiente y que ni siquiera tienen intenciones de negociar o ingresar en una negociación con Vélez. Así que la realidad es que por el momento no la veo, como dice Lauta, y por el momento el no es Fernando De Paul, ¿sí? Así que por el momento no. Era una buena oferta, Vélez ofrecía un poco más de, o casi $1 millón por el 50% del pase. Después se estiró un poquito más el fortín, pero no hubo caso, así que no la veo. No veo que termine llegando. Por eso digo, Lauta, a mí me preocupa el tema del arquero, ¿eh? Sí, a mí también. Y no entiendo también porque tengo entendido que nunca estuvo muy predispuesto Colo Colo, no es que es esta vez que fue, a ver, la analizamos. No, yo tengo entendido que era una decisión. Incluso creo que el otro arquero, Brian Cortés,
me parece que le saltó un doping. Entonces, tengo entendido que no está atajando. El arquero es Silveira, dicen. Silveira, por favor. Yo, mi información es que Mauro Silveira no le gustó al director técnico. Ni a Agustín Paz, el entrenador de arquero. La Secretaría Técnica le gustó mucho. Lo quería, sí. Había sido ofrecido. Contábamos al principio del programa, ¿no?, que hubo varios que ofreció la Secretaría Técnica, que ofreció Cristian Macedas al técnico de Vélez y al entrenador de arqueros, y no hubo consenso. Con el único que hubo consenso fue con De Paul, lo fueron a buscar y Colo Colo rechazó las ofertas. Por eso yo decía, a mí me preocupa ahora el tema del arquero, porque listo, rechazó Colo Colo, está bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vamos a buscar otro o no vamos a buscar a nadie? Bueno, por ahora no hay ningún nombre. Por ahora no hay ningún nombre. ¿Sí? Por ahora. Sí. Mañana capaz que surge algo. Pero cada vez nos quedan menos días en el mercado de pases. Estamos a 23 de agosto. Quedan 8 días. 8 días. Ocho días. Bueno, ese no. Vamos por el que sí, Méndez. Sí, vamos. Patiño, el amigo Patiño. Juan Gabriel Patiño se llama, ¿no? Juan seguro, el segundo nombre, ahí te lo digo, Sí, Juan Gabriel. Yo creo que era Juan Gabriel. Juan Gabriel, sí, Juan Gabriel. Bob Patiño. Juan Gabriel Patiño. No puedo decir a esta hora que sea refuerzo de Vélez, pero sí la aposta es que tiene muchas chances de ser jugador de Vélez en las próximas horas. Todavía no se llegó a un acuerdo económico, se está negociando su contrato. Vélez le hizo una oferta, él pidió un poco más, Vélez le dijo que no, le hizo una nueva oferta al Fortín, y están acomodando algunos números. Todavía no está definida, todavía no está definida. Ahora, ¿tiene chances? Y muchísimas. Tiene muchísimas chances de ser jugador de Vélez. Ahora, en el día de hoy, no va a ser jugador de Vélez. Hoy. Mañana será otra historia. Mañana capaz que se puede terminar de cerrar el número del contrato de Patiño, que viene con el pase en su poder de Cerro Porteño, y que Vélez directamente está negociando un contrato con el jugador, ¿sí?, con la gente que lo representa. Méndez ya me dio su opinión de Patiño. Méndez no está de acuerdo, ¿sí? No, estoy muy de acuerdo. Yo tengo un aire así de Belgrano de Córdoba. No lo tengo muy bien analizado. Sí, ajá, alguna otra característica por saber también y por algunos colegas con los que hablé y por lo poco que recuerdo. Pero alguien que fue muy importante para que esta negociación curse fue Guillermo Barros Echeloto, el entrenador de la selección paraguaya. Muy importante, dicen que fue, que dio el visto, habló muy bien del jugador acá en Vélez, le gusta mucho, es considerado todavía para la selección de Paraguay. Lo llamó Baceras a Esqueloto, tengo entendido. Sí, y también creo que con el gallego ha hablado, y también ha hablado con el jugador para venir a Vélez, o sea, no negociándolo, sino como dándole un visto bueno de venir acá a Vélez, que lo veía con buenos ojos. Así que, pero eso porque Guillermo Barros Esqueloto odia a Vélez y dijo le mando Patiño. No, en serio, dio lo que Guillermo y Roberto Nani. Roberto Nani también, que lo tuvo en Cerro Porteño, y el gallego también, que lo conoce de aquel paso por Belgrano. El próximo que viene es Russo a dirigir, ya está. Estamos armando el Cerro Porteño de qué año, Sí. Con Aquino, con Patiño. Por lo menos, bueno, Juan, a ver, Copa. Le puedo pedir a Rapallo, esto no estaba hablado y sé que se enoja mi amigo Rapallo. Quiero una foto de Patiño en este momento acá en el programa. Y lo quiero ver. Quiero ver si le doy la aprobación o no, pero viendo una foto. No, eso no me gusta para nada, Gileo. Lo leí en redes sociales. No, yo sé lo que va a hacer. Quiero ver. No, en serio. ¿Tiene la foto de Rapallo? A ver. Ahora, si Rapallo la tiene, la va a poner. Sí, la va a meter.
Yo lo banco, Patiño. A ver, ahí está, ahí está. ¡Vamos, Patiño! ¡Vamos! ¡El increíble Hulk! ¡Me da esos brazos! Para pelear el descenso. Mirá. Para que vengan los delanteros rivales. No lo puedo mirá ver. Las piernas, mirá lo que es esa postura. Mamá, la figura que tiene. Bien, muchacho, muchacho, hace 10 años, hace 10 años tenemos un central que lo apodamos Pupi. Déjenme de romper la bola. Tenemos un central que lo apodamos Pupi. Que venga Patiño, que venga Patiño a pegar patada, que venga Jason Gordillo. Esto se juega de esta forma. Mirá lo que es ese brazo. ¿Sabe el apodo usted? No, no lo tengo. Juan Morcilla Patiño. Vamos, morcilla, claro. Por los dedos de la mano son morcilla. Mirá lo que son las manos esas. Te pega una piña, no la contás más. Mirá, ahí está. Mirá lo que son esas manos. Mamá. Imagínatelo metiéndole cortito al 9 rival abajo a Morcilla Patiño. Que juegue la joya Chávez, que por lo menos es hincha de Vélez. Sí, es para bueno. Eso. No, leí muchísimos, muchísimas, no me quiero poner en contra de la gente, pero leí muchísimos también poniendo, mira lo que es, mira la cara que tiene, mira, pero con la cara no vamos a ningún lado, que juegue bien a la pelota, que marque, que marque. Está bien, si a es ver. Medio tosco lo entiendo, él es central, a mí me gusta otro tipo de central, pero si es medio tosco lo entiende, pero que marque por lo menos, yo quiero que marque. Después si pega o algo, no me importa. A ver. Yo la verdad, soy sincero, no recuerdo su paso por Belgrano, no recuerdo su paso por Racing, sí que uno habla y dice, che, no, la verdad que le fue mal. Dice que ha llegado a la selección paraguaya, sí sé que fue capitán de Cerro Porteño, sí sé que ha salido campeón, haciendo él un gol, sí, con su gol Cerro Porteño salió campeón. Y sé que los tipos que lo dirigieron y que lo conocen, como Guillermo Barros Schelotto, como Nani, como el Gallego Méndez, coincidieron los tres en lo mismo. Es un luchador, es un tipo de carácter, es un tipo fuerte, pero los tres también, como remarcaron estas cualidades de forma positiva, los tres coincidieron que es muy lento, ¿sí? Como un problema de él, la lentitud que tiene, ¿sí? La velocidad. Así que desde ese punto de vista es el problema. ¿Qué le pasa, Méndez? Ah, me manda cosas, Rapala, y me hace reír. Sí, lo de la lentitud lo he leído. Está hace un mes, ¿no? Que quedó libre de Cerro Porteño. Sí, o... creo que 3 semanas. Claro. Ah, ok. Sí, ahora ha sido fin de julio. Un mes, ¿no? Sí. Okay. 3 semanas, un mes. Yo sé lo o sea, con lo que decías vos y también la información es que es un pedido del técnico. A ver, el técnico lo quiere, es como pasa con De Paul, ahora pasa con Patiño. Es lo mismo que pasa con Patiño. Así que bueno, ojalá que si viene, yo creo que en el punto que coinciden, no sé si coinciden todos tan estrictamente en lo futbolístico, ¿qué pasa, Sileo? Y viene como el rapalo, pero bueno, sí. No sé si coinciden todos estrictamente en lo futbolístico, pero sí que es un jugador quizás para el momento. Para este momento que le toca a Vélez, para este momento que le toca vivir, y que es un jugador que como decías vos, que es fuerte, que se la banca, que es un tipo que no le va a pesar este momento. En eso es lo que coinciden y es lo que termina haciendo que esté cerca de venir a Vélez. Muy bien. Bueno, Lauta, 2012, che, vamos a cerrar el programa solo con 154 me gusta. Vamos con un par de me gustas más, que hoy metimos a Jason Gordillo, hablamos con un refuerzo, leímos a todos de dónde son. Vamos con un par de me gustas más y empezamos a cerrar este Vélez y su mundo de día miércoles. Hoy estuvo Vélez AM con Facu Montanaro a la mañana. Mañana jueves
Jueves de Clemente, mañana la banda de los históricos, Clemente, el Motorman, seguramente esté Cristante, Batilana, bueno, mañana con los viejos, en el buen sentido, con los hobbies. ¿Qué pasa, Méndez? No, porque ahí decían que de Belgrano lo echaron. Yo hablé con alguien de Belgrano en Córdoba y le remarcaban que los partidos que jugó la gente le gustó, le convencía, incluso lo quería a Patiño, que había otro pibe joven que era del gusto del técnico en ese momento y que lo ponía de titular, no me recuerdo el nombre sinceramente del defensor de Belgrano, y que la gente no le gustaba mucho, que la gente como que en ese momento pedía por Patiño, que era el refuerzo de Belgrano en ese entonces. Así que nada, o sea, jugó poco por una decisión técnica del entrenador de aquel entonces de Belgrano. A ver, no estoy diciendo que es un crack, nada por el estilo, pero también para ser un poco medido yo por lo que dije antes y por lo que están diciendo algunas de las personas en el chat. Agua dice a Patiño, tráemelo ya. Bueno, opiniones de todo tipo. Lo importante es que si llega, como en el caso de Jason Gordillo, que lleguen con ganas. ¿Sí? Quiero que lleguen con ganas, como los otros del otro día, los tres refuerzos que la verdad jugaron muy bien, tanto Elías Gómez como Brian, Romero y como Piccini. Así que bueno, mañana un nuevo Vélez y su mundo, ¿sí? Por la noche. No sé si habrá noche de Vélez con Leo Duque, no lo tengo confirmado, me parece que no. No lo tengo confirmado. Bien, estamos hablando. Mañana veremos entonces. Lauta, ¿nos vamos? Vamos, cerramos este miércoles de Vélez y su mundo. Se me perdí ya. Mañana, noche de Vélez. Mañana hay noche de Vélez, ¿eh? Mañana hay noche de Vélez, me informa Javi Rapalo. Así que mañana tenemos Vélez y su mundo y después noche de Vélez, ¿sí? En ese interés. ¿Se puede saber con quién o no, Rapalo? Si se puede saber, buenísimo. Y si se puede comunicar, ¿no? Si no, no importa. Pero bueno, entonces, semana cargadita para el mundo Vélez y para nosotros. Sí, recordemos a la gente, mientras nos confirma Javi Rapallo si ya ha invitado o no, que hoy Vélez entrenó en la Villa Olímpica, ¿sí? El equipo del Gallego Méndez entrenó tempranito allí en la Villa. Recordemos que va a dirigir Fernando Rapalini, y que hubo un cambio en el VAR, que iba a ser Arasa, del último partido, y que desde Vélez se movieron, desde la parte futbolística de Vélez, y no los dirigentes. Desde, tampoco Baceda, pero alguien del mundo del fútbol de Vélez se movió, levantó el teléfono, y hubo un cambio. Claro, el tema es que nos cagaron todos, no nos gusta ninguno, porque lo cambiaron por Leandro Reihilfer, que es el que nos cagó en Avellaneda. Por lo menos no, por lo menos no está Arasa. Escucharon a Vélez, ¿sí? Dijeron, bueno, lo sacamos a Arasa, le mandamos a Reihilfer. A Reihilfer. A ver, espere, porque si me carga, le quiero, antes de cerrar, quiero dar un dato, porque me hizo acordar con esto del árbitro. Hay sorpresa, ¿eh? Sorpresa, nota sorpresa, mañana. Vélez Godoy Cruz, Rapalini en el VAR. Vélez Sarmiento, el árbitro fue Arasa. Vélez Unión, el árbitro fue Rapalini. Ah, bueno. Vélez Huracán no estuvo ninguno. Vélez Barracas, en el VAR estuvo Arasa. Vélez versus Independiente, Rapalini el árbitro e iba a ser en conjunto Nazareno Arasa. En los últimos siete estuvieron en... No, en los últimos ocho estuvieron en cinco. Increíble, ¿eh? Atento con ese dato. Bueno, esperemos que tenga un buen partido el árbitro. Esperemos que tenga un buen partido. Que no favorezca a ninguno de los dos. Que no sea protagonista el árbitro. Fernando Rapalini. Así que bueno, gracias a todos. Gracias Javi Rapallo. Gracias Lauta Méndez. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en este día miércoles. Vamos con todo. Vamos Fortinero. Si quieren volver a ver la nota de Jason, va a quedar acá en el programa. Él la rompió toda Jason Gordillo. Gracias Lauta. Abrazo grande, amigo. Gracias a vos, Abus, y a toda la gente que estuvo del otro lado. Nos vemos. Gran abrazo para Javi Rapallo, gran abrazo para todos. Chau, chau, chau. Vamos, Vélez.